cumbia, mix or die, don't fuck with me. Yo soy Sergio y el día de hoy vamos a salir a repartir algo de comida con mi super mochila de Uber Hits, así que acompáñenos. ¿Es incómodo traer la mochila? ¿Ah? Te acostumbras, de primero sí, está raro, hasta pena te da. Ajá. Ya después te acostumbras. Ya está, me siento raro cuando no la traigo. Neta, por ejemplo. Dale, sale. De hecho, de primero ni por eso ni quería entrar aquí, por la pena de la mochila. Y para los otros está esta, que es un poquito más chica que esa. Es un poquito más mediana. Pues listo, ya llegamos al skatepark. Aquí es donde se van a armar los trucos chidos. Y ahorita nos hicieron de todos en la entrada, que tenemos que bajar de la bici. Pero este parque vale bastante la pena, además de que hay una buena pista aquí para rodar. Un buen skatepark, también hay una buena vista. Hay un buen parque aquí para pasarla chido. Así que se los recomiendo, si vienen a Guadalajara, visiten el Parque Alcalde, está chido. Y bien, pues el primer reto así sin calentar, sin nada. Vamos a pedir aquí a Juan Francisco que haga un 360 en aquella madre de ahí, en aquel volcán. ¿Cómo ves? ¿Sin calentar a la vez? Sin calentar. Sin calentar, espero que no se caiga. Pues lo vamos a pasar aquí la... ¿Cómo la sientes? ¿Sí será repartidor o no? Sí, aguanta. ¿Dónde? No. ¡Wow! Lo hizo a la primera, ¿eh? Uno más, güey. Yo estoy seguro que a los suscriptores les gustaría ver algo más manchado, güey. ¿Qué tal un 180 bar spin? Sin calentar, güey. Ya sabemos que los haces bastante chidos. Oh yeah. Reto cumplido. Sigues, brother. Y pues bueno, ahorita ya este güey me va a poner un reto a mí. No sé qué tenga en mente. Te voy a poner, no sé, para iniciar así tranquis, bajar las escaleras de manual. A rebajar las escaleras de manual con la mochila a toda la velocidad que se pueda. Va. Sí, ya se armó.
Estuvo bueno. Estuvo bueno eso. No sé qué, a ver, otra cosa. No sé, en esos cajones que ves ahí, hacer un pedal a 180. Ok, así, va. Así, como pedal grind 180. Ajá. Ok. Dale. A la primera. Yeah. Parece que ya lo había hecho antes. Un 360 de piso, ¿te parece? 360 de piso, de money. Okay, dale. Verga. Fuck. Bien, pues yo también ando un poco frío, no he calentado. Pero ahorita el reto que le vamos a poner a Juan Francisco es que baje un barandal de doble pec con la mochila. ¿Cómo ves? Sí, rifa. Vamos a ver si no me caigo. Ánimo. Oh, un caído. Esto va a estar muy épico porque nunca había visto un repartidor de Uber bajar un barandal. Va a estar bien cagado, güey. Así sí. Esta es la primera vez. Bueno, va, la primera. ¿Qué va? Si baja esto, este video debe llegar a 10,000 likes. Bueno, vamos a dejarlo en 5,000. Si baja el barandal, a la primera en 5,000 likes. Acá el video no lo hemos cortado ni nada. Oh, yeah, bitch. Listo, banda. Se manchó. 5,000 likes para este video. Y bueno, ya yo sé que le hemos puesto retos bien difíciles y los ha cumplido. Así que le vamos a poner uno que yo creo que sí va a lograr. Y es hacer un transfer en unas transiciones que están por allá. Igual, le va a flyar con la mochila, ¿no? Vamos a ver qué onda. Mierda, güey. Ya, yeah, chingón, ¿eh? Pegó la llanta de atrás en el bordecito de acá. ¿Te ibas a ir de cara o qué onda? Por el peso de la mochila me ganó, pero ahí está. ¡Maldita mochila! Pues bien, los retos han estado bien locos. Por suerte todo ha salido bien. Pero, ¿qué sigue? A ver, ¿cuál es el siguiente reto? No sé. Para antes de irnos. A ver, te lo voy a poner acá. Uno chido. ¿Tú qué crees que me va a poner? ¿Qué reto? No sé. ¿Ideas? ¿Triple bars? Doble, ¿no? Bueno, vamos a ver qué chingado se le ocurre ahorita a Juan Francisco. Listo, güey, pues. ¿Cuál va a ser el reto antes de irnos? Ya lo pensé bien, algo ya para irnos para que acabe manchado esto. ¿En esta barda? Ajá, en esta barda, que pegues un wall ride a 180. Ok. Pero está bien cagado porque si no la atinas, te me vas, güey. Te vas hacia el otro lado. Verga, wall ride 180. Grábale que hay allá. A ver, vamos a grabar. Vamos a ver qué hay por acá. La hardcore, güey. Pues sí, amigos. En teoría, si me caigo... Si me alcanzas a frenar, sí, chupaste hard. Si me caigo, voy a rodar por aquí y me voy a ir hasta el lago, ¿no? Sí, literal. Entonces tengo que hacerlo a la primera. Va. Vientos. ¿Quieres? ¿Qué pensaste? ¿Que se iba a caer o qué? Sí, no, que iba a nadar allá con los patos. ¡Verga, lo hice! Reto cumplido, perro. Lo hice, amigos, y ahora, fue la primera. Pues véngate, güey, ya para irnos. Y para vengarme de este truco, de este reto, voy a ponerle a Juan Francisco que baje esta barda, que es como de un metro, que la baje de 180 bars. Ya saben que este cabrón es bueno para los bars, así que no creo que muera en el intento. Pues ahí viene. Oh. Y 10 puntos menos. Es que lo que no saben es que tiene que pasar por esta barda. Tiene que tener mucho equilibrio para cuando gira al 180 es un poco más difícil. Oh, yeah. Listo, banda, se acabaron los retos del día de hoy. Estuvo bastante chido. Nadie salió lesionado, nadie murió aquí. Entonces, creo que se cumplió el reto de la mochila en el skatepark. Fue bastante divertido. Y vamos a seguir grabando algo en la calle. ¿Hacemos lo mismo? ¿Qué
estamos aquí con Isaías. Isaías, vas a hacer un 180 para la banda del canal, ¿te late? Ánimo pues. Yeah. 100 likes para Isaías. Bien, bien, a este pequeñín le vamos a poner el reto de que haga un freeball con su bicicleta, pero usando la mochila de Uber. Igual, un freeball como el que hiciste. Uy, no, pesada. No está pesada, güey. A ver, vamos a ver si puedo, A ver, ¿así? Sí. Ahí voy. Oh. Uno más, uno más. Yeah. Listo, güey. Ya está listo para repartir. Ya está listo para ganarte la vida, güey. A ver, tú le pones el reto ahora a este güey. ¿Crees que la brinque de bars? Barspin. Bien. Está discutiendo. Le va a tocar brincar a Juan Francisco la mochila de Barspin. Va. Ánimo. Oh, yeah. Bars a la primera, güey. ¿Qué sigue? ¿180 bars, crees? A ver, vamos a ver. Verga. Oh. La sopa. Yeah, güey. Lo lograste con un chingo de gente, estuvo más difícil, güey. Chingón. ¿A qué hora vas a llevar? Verga. Ya es hora de llevarlo, ¿no, güey? Ya, no, ya llévalo. Sí, güey, ya, ya es hora de que vayas y entregues sus pinches tamales, güey. Pinches tamales, tamales oaxaqueños. Al parecer no le gustan los tamales. Hola. Nada que le cedían el caso a la, pásale, novia. A la novia. Eso, cabrón. Pasen, pasen. Pásenla, pues, algún día van a ser novias también ustedes, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me encargo tamales de Uber Eats? ¿Cómo? ¿Me encargo tamales? Uy, mi buen, ya botaneamos. Sí. No, sí. Me equivoqué de torre. Unos ricos tamalitos. Pues. Sale pues. Dale pues, hombre. Hola, ¿qué tal, amiga? ¿Pediste drogas ilegales de Uber Eats? ¿Ya? No sé ya. Bueno, pues. Pues bien, banda, como acaban de ver, pues no trabajo para Uber Eats. Simplemente compré esta mochila para hacer un reto loco en internet. Y bueno, parece que salió bastante bien, nos divertimos mucho. Y bueno, este video es dedicado a ustedes porque ya llegamos a los 200,000 suscriptores. Vamos a cerrar el año con todo, va a estar bastante chido. Así que suscríbanse al canal, denle click a la campana. Y es todo, yo soy Sergio, esto es Boom Riders. Y gracias por ver el canal. Y gracias por ver los videos también, cómo no. Un saludo a todos y muchas gracias. Boom, bitch.